Cada vez que se plebiscita un gobierno, y es lo que sucederá el próximo 14 de mayo en San Juan, se testea el nivel de satisfacción con la gestión. Sin alcanzar una buena nota, la administración nunca obtendrá la reválida. Ahora, contar con la aprobación popular, sin embargo, no se traduce automáticamente en voto. Ese parece ser el principal desafío de Sergio Uñac a 34 días del comicio. Los sondeos hace tiempo le arrojan un resultado positivo por encima del 50% a la gestión uñaquista, a la gestión. No es un dato deformado por el interés proselitista. El indicador está presente en el análisis de todo el arco político del oficialismo a la oposición. La alta calificación del gobierno de Uñac es objeto de curiosidad incluso en el búnker larretista de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque resulta llamativo, incluso allá en suelo porteño, que todo ese caudal no se convierta en votos. Una medición, la de la gestión, y la otra, la del voto, marchan por carriles paralelos. Una acción concreta para acercar la imagen de gestión a la intención de voto se visibilizó el fin de semana largo con el primer spot de campaña. El primerísimo plano, la mirada frontal y el tono sereno buscan recuperar la proximidad con el sanjuanino y la sanjuanina que le dieron el voto de confianza en el 2015 y el 2019. El modo de comunicar es el primer mensaje, independientemente del contenido. Uñac tuvo que cubrirse el rostro prácticamente durante 2 años entre 2020 y 2021 con motivo de la pandemia. No pudo escapar al distanciamiento impuesto por las normas sanitarias. Esa lejanía hoy requiere un proceso de reversión. El spot, este spot, tiene imágenes vinculadas a la gestión, pero son apenas un par. La campaña dura, con datos, no opinión, acaba de darle paso a otra de estilo más humano. En el clip del fin de semana aparece rápidamente el agua que sale por el aliviadero de uno de los diques, un labrador de la tierra con un tractor, las manos toscas de un cosechador de aceitunas o las manos delicadas de una mujer que interviene en las plantas de cannabis medicinal en un vivero. Pero no se trata de producción o de energía ni de obra pública, se trata de personas. El objetivo es asociar la gestión a su principal destinatario, la gente. No son tiempos de estadísticas, sino de ponerle rostro a las políticas, en definitiva. Reconciliar a los políticos con la gente. Uñac habla de crecer en su mensaje de apenas 57 segundos. Crecer desde lo personal como sinónimo de madurar y encontrar en esa madurez un buen argumento para sacarse de encima la confrontación. El gobernador irá a plebiscito el próximo 14 de mayo y tiene 2 flancos de ataque, el interno y el externo. Desde el peronismo se alzó con fuerza la fórmula integrada por José Luis Gioja y Fabián Gramajo. El diputado nacional lanzó una potente campaña apelando a tiempos mejores, fundamentalmente cuestionando prioridades de la actual administración. Gioja va por el voto desencantado de Uñac. Desde la oposición, Marcelo Orrego y su compañero de fórmula Fabián Martín elevaron el calibre de las críticas a fines del año pasado y ese volumen fue increyendo al compás del calendario electoral. Hoy su discurso podría sintetizarse en ponerle fin a 20 años de peronismo / kirchnerismo. Ese es el mensaje. Quienes conocen a Uñac en la intimidad saben que es temperamental. Su primer impulso habrá sido, seguramente, reaccionar con vehemencia a las críticas, pero entendió que no es momento de confrontar. La ciudadanía está mirando otras cosas. Siempre habrá público ávido de peleas, pero nunca será mayoritario. Las victorias
se construyeron con el voto de la gente común. Nadie ganó jamás una elección solo con el respaldo de los militantes. Días atrás, un alto dirigente del PJ se mostró preocupado por el comportamiento interno de sus propios compañeros justicialistas. Si cada punto que suba Gioja lo pierde Uñac y viceversa, el peronismo no habrá crecido en su base de representación. El voto que necesitan para sostenerse en el poder es el que no tienen, el considerado independiente. Ese que está afuera de las unidades básicas, que no entiende ni quiere entender de las particularidades de la ley de lemas, sino simplemente vivir de la mejor manera posible, con la mayor tranquilidad posible. ¿Acaso es mucho pedir? Bueno, en Argentina hace tiempo que esa meta queda muy lejos. Uñac entró en cuenta regresiva para jugarse la parada más desafiante de su carrera política. En apenas 34 días tendrá una doble instancia simultánea. Se medirá contra Gioja y también contra Orrego, además de los otros 7 candidatos y candidatas a gobernador anotados. Todo esto, más la guillotina, que hoy depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Derribará la Corte la candidatura de Uñac? Motivos de malestar sobran. Activar la memoria emotiva parece mucho más oportuno que reproducir cifras estadísticas. Por eso resulta interesante el remate de este primer mensaje electoral de Uñac. Habla de cansancio. Es una forma elegante de referirse también al hartazgo o al agotamiento. Es el clima social en el cual sucederá este comicio. Las peleas entre políticos cansan, pero el proceso no cansa, dijo Uñac. Y la frase apela directamente a renovar el contrato, darle la espalda a las diferencias, volver a mirarse a los ojos con la esperanza de reencontrarse. Con este giro, el mensaje lleva implícito el reconocimiento de haberse distanciado. Es mucho, mucho más que administrar. Se llama política. Jaque mate.